Partido que bueno, que va a ser difícil para olvidar para nosotros, porque la verdad es que ha sido un partido muy intenso en una primera parte donde nos hemos ido al descanso con, para mí, ese 0-1 no era justo, porque ellos prácticamente no nos han generado nada en la primera parte. Nosotros hemos llegado un poco más, creo yo, pero bueno, para irnos 0-1 no era. Pero bueno, luego los primeros minutos de la segunda nos ha costado un poquito otra vez entrar, pero a partir de ahí el equipo ha ido para arriba, el equipo se ha olvidado del marcador, se ha olvidado del rival, se ha olvidado de la situación en la que estamos en Champions, que necesitamos ganar y eso es difícil. Jugar con esa responsabilidad es difícil y el equipo ha ido a por ellos, ha ido arriba, ha ido a presionar y al final yo creo que es una victoria justa, que nos refuerza muchísimo para lo que viene, que son cosas muy bonitas y vamos a estar preparados para todo. Sí, era una final y bueno, la primera final del año, por decirlo de alguna manera, ganada, con dificultad pero ganada y con una muy buena segunda parte. Y bueno, ahora realmente no hemos hecho nada aún. Otra final va a ser contra el Chelsea, pero bueno, ahora vamos a pensar en el siguiente partido. Tenemos que afrontar todos los partidos como finales, así vamos a hacer grandes cosas, como hicimos el año pasado a partir de la segunda vuelta. Y luego el sábado aquí contra el Granada, otro partido con una dificultad enorme por cómo está el Granada. Pero vamos a afrontarlo como hoy, como una final, y vamos a intentar conseguir 3 puntos en casa para, bueno, para darle continuidad a estas 2 victorias consecutivas y buscar la tercera. Mestalla hoy ha empujado muchísimo, como en todos los partidos, en la realidad. Ellos al final, si ven que el equipo va, que el equipo se lo deja todo, esta afición es la mejor que hay. Dicen que es exigente, sí, claro que es exigente, pero cuando el equipo corre, lucha, pelea, se esfuerza, esta afición es de lo mejor que hay y bueno, agradecido, ¿no? De poder brindarles esta victoria y bueno, el sábado intentaremos brindarles otra de la mano de ellos también. Es una jugada que a mí me gusta mucho entrar desde segunda línea. Hay veces que es difícil, pero bueno, Gaby me conoce, nos conocemos muy bien. Y hay que seguir haciéndola porque siempre que la hacemos creamos mucho peligro. Y bueno, hay que seguir en esta línea. El equipo está muy bien y bueno, vamos a seguir reforzando cosas que aún nos quedan por mejorar, pero la línea está siendo buena. Y después de un partido tan exigente, tan físico como el de hoy, estos jugadores son muy físicos, son todos muy grandes, muy rápidos y era un partido de máxima dificultad, por lo tanto. Va a haber cansancio el sábado, pero tenemos que superarlo. Nosotros estamos preparados para superar esa dificultad, no hay excusas y vamos a intentar conseguir los 3 puntos.